Seguimos con el programa. Tenemos el honor de presentar a Milagro Sala, líder de la organización Barrial Tupac Amaru. Fue detenida el 16 de enero de 2016 en Jujuy por un acampe que se realizó el 14 de diciembre de 2015 en la Plaza Belgrano en San Salvador, capital de la provincia. Fue para pedir que continúen los 20.000 puestos de trabajo de cooperativas de viviendas y en protesta por las medidas implementadas por el entonces recién asumido gobernador radical Gerardo Morales, amigo de Alberto Fernández. ¿Qué tal, Milagro? Gonzalo Pérez Morales y Federico Bontuis te saludan. ¿Qué tal? Bueno, hola Federico, hola... Gonzalo, ¿cómo estás, Milagro? Gonzalo. ¿Cómo estás? Ahí andamos, tirándolo más para no aflojar. Bueno. Bien, tirándolo más. Hola, Milagro, ¿cómo te va, compatriota del Tahuantinsuyo? Compatriota del Tahuantinsuyo, te digo yo, porque vos sabés que yo, como viajero por las tierras sudamericanas, tu organización ha llegado a oído de los compañeros peruanos. Hace 2 años estuve en Lima para el aniversario de Tupac Amaru y justamente se hizo referencia a tu organización y que estabas presa. La verdad has trascendido fronteras, Milagro. Para nosotros sos un símbolo de lucha, un símbolo de resistencia al opresor, ¿no? En nuestro programa es un programa que no es muy, convencional. A mí me gusta darle una ametralladora cargada a mí, al que habla conmigo. Entonces, te voy a preguntar, Milagro, ¿qué pasó con el tema de los presos políticos y qué sentiste, y qué sentís hoy en día cuando no te liberan, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa con los presos políticos es que lamentablemente el día que cambie la justicia en Jujuy las cosas van a ser diferentes, ¿no? Por eso es que uno a nivel nacional apoya la reforma judicial, porque lamentablemente los jueces y los fiscales del Superior Tribunal que pusieron en Jujuy en cuanto asumió Gerardo Morales fueron puestos a dedo, ¿sí? Se amplió, uh-huh. Eran de 6, pasaron a ser 12, 13 más, ¿no? La verdad que fue impresionante cómo comenzó a aterrorizar a los opositores, cómo comenzó a apretar o meterle preso o llenarle de causa, como en el caso de Quien Te Habla. Pero bueno, han creído con que llevarnos por delante, hacer lo que hicieron, iban a poder gobernar tranquilo. Hoy ellos no gobiernan tranquilo porque el tiempo nos da la razón a nosotros de que eran personas nefastas en la política, que lo único que hacían era hacer negocio tras negocio. Y eso es lo que hoy se está viviendo en Jujuy. De todo lo que Morales y su gabinete toca es para hacer negocio. Hoy sí está haciendo grandes negocios con el COVID, y cuando somos una de las primeras provincias que está infectados con el virus, ¿no? Y esto es Gerardo Morales. Bueno, estos son los radicales, esto es Cambiemos. Por ahí muchos se admiraban de lo que pasaba en Buenos Aires, de la escucha, de las pinchadas de teléfono, de las persecuciones. Bueno, nosotros lo estamos viviendo ya hace 4 años y 7 meses, donde se contrataron exmilitares, donde a los cuales esos exmilitares estaban encargados de hacer la persecución a los opositores, ¿no? Hoy, hace la semana pasada, diputados de la oposición del PJ hicieron denuncia contra la persecución que Gerardo Morales le hace a ellos, ¿no? A estos diputados opositores, ¿no? Del peronismo, donde a la cual son perseguidos, se le paran auto en la puerta de la casa, le sacan fotos, ya no disimulan nada, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy es el te vuelvo a reiterar y no me cansé de reiterar, es la justicia de Jujuy, ¿no? Milagro, hablaste de negocios del gobernador Gerardo Morales. También a nosotros nos llegó por una fuente, ¿sí?, sobre los negocios que está haciendo Morales con la marihuana en Jujuy. ¿Esto es cierto? Por supuesto, hace un mes atrás fue denunciado porque cuando todo el mundo pedía que estemos en la... porque él era uno de los que
como gobernador responsable, decía de que ver que está en la casa, que el virus no iba a avanzar, y bueno, después de un mes, somos una de las primeras provincias. Cuando la plantación de marihuana que está haciendo el hijo de Gerardo Morales, que es Gastón Morales, ¿sí?, el que está llevando los puestos de director y para hacer un negocio junto con Estados Unidos, y a su vez también fue uno de los primeros que recibió el bono verde, donde la legislatura hace una semana atrás se pidió refinanciamiento de esa deuda, pero ahora se pide refinanciamiento de una deuda, cuando no te rinden cuenta en qué han gastado esa plata, y esa plata, reitero, fue Gastón Morales, el hijo de Gerardo Morales, y al mismo que le entran a premiar, el mismo padre de su hijo, de haber administrado mal los bonos verdes, porque han hecho desaparecer esa plata, entregándole la plantación de marihuana. Y nada de eso, ¿no? Lo peor es de que en esa tierra del Pongo, finca del Pongo, fue entregada al dueño para que cuando... para los pequeños productores, para que trabajen, y un porcentaje de eso iba a ser para el pueblo, ¿no? Y sin embargo, hoy han cosechado en plena pandemia esa plata que ha cobrado de Estados Unidos, ha desaparecido, y bueno, esto es lo que Jujuy, están convirtiendo nuestra provincia en una narco Jujuy. ¿Y por qué te digo esto? Porque eso también tenés que aumentarle a otro combo también que tiene, ¿no? En ninguna parte del mundo, en ninguna parte, ni siquiera que en Bolivia, y digo en Bolivia porque Bolivia es la que planta coca, ¿sí? Se vende por internet. Sin embargo, acá el COE de Jujuy te vende por internet la coca, ¿sí? Y casualmente, los dos primeros que decían que estaban con el gabinete Gerardo Morales, los policías, son los que iban a comprar coca, y no iban a comprar cuartito de coca o medio kilo de coca. Pasaban continuamente, semanalmente, entre 500 y 600 kilos de coca, ¿sí? Ha sido el negocio que hizo el gobierno de la provincia, y nunca se imaginó que el costo iba a ser grande. Hoy nuestra provincia es una de las primeras provincias que tiene mayor infección del coronavirus, ¿no? Los funcionarios macristas se caracterizaron por el negocio del narco, del narco, no quiero decir narcomenudeo porque suena, porque ya lo hacían por mayor, pero bueno, le explicamos a nuestros oyentes que el tribunal, que el Superior Tribunal de Justicia, que se conformó, ¿sí?, para tener a Milagro Sala detenida, fue en tiempo récord, Fede. Se creó en un día después de la asunción de Gerardo Morales, ¿sí? Se amplió la integración de 5 a 9 miembros, entre gallos y medianoches, en sesiones extraordinarias de la legislatura. E incorporó a 2 diputados radicales que votaron a favor de la ampliación. Lo hicieron en tiempo récord. Es más, tuvieron que, la legislatura nuestra, atrás de la legislatura está tribunales. Pasan un patio sin exagerar de 20 metros. Y fueron jurados de él. Lo que acabas de decir es algo real. Pero bueno, fue público cuando el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Vaca, dijo de que, bueno, en un audio que se escuchó por todos los medios nacionales, donde dijo de que me tenían presa, porque si no Gerardo Morales no iba a poder gobernar. Pero también ahí eso aumenta, porque esto es un combo grande que tiene Gerardo Morales, ¿no? Venía cayendo las encuestas, ¿no, Milagro? Sí. Y Pablo Vaca había sido acusado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia había sido acusado por violación y maltrato, violencia de género. Y sin embargo, vos ves, hoy venís a Jujuy, y el hombrecito está como si nada, no le cabe ninguna detención, nada, los jueces y los fiscales han hecho al mirar por otro lado, a pesar que ha sido con prueba, sí, denunciado. Y bueno, oye, esta es la justicia de Jujuy, que los amigos de Gerardo Morales, hoy Gerardo Morales ya tiene 8 funcionarios denunciados por violencia de género y por también expropiación de bebé, que es una de las integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que es Titina Falcone, que se apropió de un bebé y que lo tiene como hijo apropiado, ¿no? Esto es lo que está pasando en Jujuy, ¿sí? Donde los amigos de Gerardo Morales
donde algunos jueces y fiscales hacen mea apropiación de decir que son los dueños de la justicia en Jujuy, y bueno, ellos deciden a quién van a tener preso y quién son los que están en libertad y quién son los que pueden hacer lo que se les canta sin que nadie lo acuse con nada, ¿no? Sergio Lelo Sánchez, el jefe de los fiscales, fue otro personaje que también estuvo involucrado, Milagro, ¿no? Sí, y también denunciado por violencia de género por mismos empleados, ¿sí? Por Agustina Aramayo, una de las empleadas de él. Y a su vez también los empleados también lo han denunciado por maltrato, ¿no? Y también por abuso de autoridad. Vos te pones a ver y están como si nada, siguen caminando como si nada, siguen ocupando los hospitales como si nada. Los fiscales a nivel nacional lo han expulsado. ¿Hoy Vaca es diputado? Pablo Vaca. Pablo Vaca es... ¿Sigue integrando el tribunal? Sigue siendo... Ex miembro, ¿no? Renunció. Sí. Claro, sí, después de semejante escándalo, si no renunciaba ya era demasiado. Después que... Pero él no renunció porque dijo esto de Milagro Sala. Él renunció porque fue acusado de violación y violencia de género. Por eso que renunció. Él no renunció porque dijo que Milagro Sala está presa porque Gerardo Morales no puede gobernar. No, él renunció porque públicamente una ciudadana jujeña lo denunció por violencia de género y violación. Por eso es que renuncia él. Milagro, pero aún así, a pesar de que ha renunciado, está libre como si nada. Aproximadamente hay más de 80 tupaqueros presos, ¿no? Con hoy actualmente detenidos. No, hoy hay 11 compañeros 11, presos en Jujuy. 11. Hubo 11 compañeros presos. Hubo muchísimos, ¿no? Y en Mendoza. Sí, y en Mendoza también hay en este momento hay uno solo preso y el resto recuperó la libertad, que eran cerca de 10 compañeros también. Pero bueno, es la persecución que le hacen a la tupa para que tengan miedo, para que no militemos más, pero se han equivocado muy feo con nosotros, porque hoy estamos más fuertes que nunca, vamos a seguir militando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo continuamente, el trabajar para lo que menos tiene. Y no han logrado, nos encerraron de cuerpo, pero no de mente ni de convicciones, ¿no? Vos sabés, Milagro, yo seguí muy de cerca el juicio que te hicieron a vos, la parodia de juicio, esa parodia de juicio, y la verdad te admiré profundamente cómo te defendiste. Te defendiste mejor que si te hubiera defendido un abogado. La verdad me impactó mucho tu defensa, cómo la llevaste adelante, cómo te le parabas a estos sinvergüenzas, ¿no? A estos sinvergüenzas con título de abogado y con título de jueces, ¿no? Porque la justicia no es la justicia formal y lo que nos dicen. Yo tengo un grave defecto y es siempre encontrarle el pelo al huevo. Entonces digo, ¿es posible una reforma judicial? ¿Reformar un sistema que está tan corrupto? ¿Es posible? ¿O tenemos que empezar de tabla rasa y decir, bueno, todo estos tipos no va más, loco? Yo considero que se tiene que haber una reforma judicial, porque lamentablemente hoy la justicia nacional y provincial está embarrada con los partidos políticos, ¿no? Y así nunca podés tener autonomía con la justicia. Creo que muchos lo hemos vivido, no solo en Jujuy, sino en varias provincias y en Buenos Aires, lo que era la persecución judicial. Vos no te olvides de que ya hubo un acuerdo a nivel en Estados Unidos de que en Latinoamérica iban a comenzar a perseguir a los líderes políticos con la justicia. Así le pasó a Lula, le pasó a Evo, le pasó a Cristina, a muchos compañeros que lo único que hacían es dignificar a los que menos tienen y terminaron presos. Porque la derecha avanzó con esa historia, ¿sí? O sea, que no es una ocurrencia que se le dio a Gerardo Morales, sino que a Jujuy usaron como laboratorio. Y como le salió muy bien, ahí siguió avanzando con el resto de la provincia y Latinoamérica. Acordate claro. Que el primer lugar donde hay un preso político es en Jujuy, ¿no? Y después de ahí ya avanzaron con... Y ni contar los más de 120 muertos de dirigentes sociales en Colombia, más de 50 muertos en Bolivia también.
y sí, la masacre, sí, la masacre de Tía María en Perú, que hay cerca de 40 muertos en Tía María, por la minería a cielo abierto, la gente se rebeló en Tía María y una de las provincias peruanas del sur peruano se levantó contra el Estado central peruano, y hicieron una masacre, ¿no? Sí, lo mismo pasó con los compañeros de Bolivia. No te olvides de que hubieron muchísimos compañeros muertos en Bolivia, en Brasil también, dirigentes campesinos en Bolivia, y en Brasil, no te olvides de eso. O sea que es una política nueva que comenzó a hacer Estados Unidos para comenzar a avanzar en Latinoamérica, ¿sí? Sí. Pero yo siento, te vuelvo a reiterar, lo que creo que menos se le podía imaginar, que los dirigentes íbamos a resistir. Y es lo que hicimos, resistimos, estamos de pie y la tenemos para seguir peleándola hasta, yo creo que, digo, ¿no?, que la vamos a esperar hasta el último día que cerremos los ojos, ¿no? Porque detrás de nosotros hay muchos pobres que hay que darle una patria y no colonia en nuestro país, ¿no? Nosotros, yo particularmente sueño con heredar una patria a los jóvenes y a mi familia, a mis nietos y a lo que me rodean. No quiero heredar una colonia y es por eso que también nos mantenemos firmes, ¿no? Sí. Somos muchos los que pensamos lo mismo. Hay como un hilo de un inconsciente colectivo entre todos nosotros, Milagro. Lo mismo digo yo respecto de mi hijo Ali. Digo, Ali, yo no te quiero entregar un país dominado, quiero entregarte una patria revolucionaria donde podamos hacer los sueños, yo qué sé, de Chávez, de Lula, de Fidel, y los tuyos también, Milagro, porque el tuyo es un sueño de igualdad. La Tupac encarnaba un sueño de igualdad, de emparejar para arriba del pueblo jujeño. Los que tuvimos oportunidad de pasear por Jujuy o conocer Jujuy, sabemos que la ruta que pasa y va bordeando Jujuy de un lado es una cosa y del otro lado es terrible la marginalidad que hay, ¿no? O sea, te hablo de la ruta 9 que va para el lado de León, Yala, todo ese lado. De un lado, el lado izquierdo de la ruta, yendo hacia el norte, encontrás que está todo abandonado, y del lado donde está la ciudad de Jujuy, más o menos ahí hay diferencias sociales muy marcadas, ¿no? Exacto. Igual le recordamos a nuestros docentes la gran cantidad de viviendas que hicieron con tu organización, Milagro, la gran cantidad de piletas, mientras acá nuestro alcalde Larreta tiene una pileta dibujada, ustedes hicieron 18 piletas y tienen el parque acuático más grande del noroeste, ¿no, Milagro? Así es, que hoy lamentablemente parecieran que fuesen ruinas, ¿no? Sí. Todo roto, todo lo han abandonado, cargado, lo han abandonado. Es el odio de la oligarquía. Sí, y ahora cuando hay compañeros que se acercan a querer recuperar el parque acuático, no lo dejan, ¿no? No lo dejan porque pusieron... Es como que pasó, ¿viste?, con la invasión de los españoles, que hablaron a los propios compañeros para que se hagan cargo y que después te terminaron traicionando. Bueno, esto pasó así, ¿viste? Yo nunca me imaginé que íbamos a vivir esto, pero bueno, lo vivimos. Pero bueno, son cosas de la vida, yo por ahí la tomo como que son cosas de la vida, y uno, yo particularmente siempre digo, yo me dejo llevar y hago lo que me dicta el corazón, ¿no? Uh-huh. Creo que muchos también hacen lo mismo, hacen lo que se dicta el corazón, y si alguno ha decidido traicionar, y bueno, que lo haga, pero yo particularmente, como muchas veces dije, me siento a la mesa y le puedo ver las caras a mis hijos, a mi familia, y sé que ellos sienten orgullo de su madre y su abuela, ¿no? Donde la cual no tengo que bajar la cabeza y decir, tienen un plato de comida porque tuve que traicionar a alguien. Eso no pueden decir, ¿entendés? Porque se manejó con mucha delicadeza, no hizo falta que nadie traicione a nadie. Me pusieron muchísimas cosas en la mesa para que traicione y no tengo por qué traicionar porque nunca hice nada malo.
y nunca, tampoco me arrepiento de las cosas que hice, ¿no? Bueno, Milagro, te agradecemos un montón, te felicitamos por tu lucha. La verdad que acá tenés un micrófono abierto cuando lo necesites, y te damos fuerza, muchas gracias por tu lucha. Saludos a toda la gente ahí de Jujuy, a la organización. Un abrazo enorme, Milagro, gracias por haber salido en nuestro programa. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a usted. Fuerte abrazo. Gracias y saludos a tu marido, compañera.